Hola amigos, soy Neto López, el youtuber que nunca se peina. En esta ocasión vamos a formatear, vamos a dejar totalmente de fábrica la PlayStation 4. Porque por ejemplo, si tú tienes una PlayStation 4 que la compraste de segunda mano y quieres restablecerla de fábrica, es decir, formatear todos los juegos, formatear el perfil, usuario, todo eso, entonces quédate en este video porque vamos a dejarla totalmente como si fuera nueva. Y si tú quieres vender la consola de PlayStation 4, también quédate en este video, porque vamos a eliminar todos los juegos que tú tengas. Recuerda que cuando vayamos a formatear la PlayStation 4 totalmente de fábrica, se va a eliminar la configuración, se van a eliminar los juegos, los trofeos, los avances. En este caso, si tú quieres guardar todos tus avances, tus trofeos, recuerda que como vamos a restablecer la PlayStation totalmente de fábrica, es decir, se va a eliminar la configuración, los trofeos, se va a eliminar los avances. Recuerda, por ejemplo, si tú tienes avances en Crash, en cualquier videojuego, por ejemplo, en Fortnite también, debes de guardar tus avances en PlayStation Plus. Entonces tienes que tener la suscripción online para poder guardar los juegos a la nube, los avances. Eso tenlo muy presente. En el caso de que, por ejemplo, una vez que formateamos la consola, vamos a iniciar sesión y vamos a poder descargar nuevamente, por ejemplo, los juegos de Crash, los juegos que tú hayas descargado en tu historial. Tampoco se van a ver afectadas tus compras. Por ejemplo, si tú compraste en línea 5 juegos, por ejemplo, tú los vas a volver a descargar nuevamente, a pesar de que la consola se haya formateado. Después de que hayas iniciado sesión, y vamos a ver cómo se hace ese proceso después. Una vez que formateamos, tampoco el saldo se va a ver afectado, ¿ok? Entonces, si tú tienes, por ejemplo, $1,000 o $100 en tu cuenta de PlayStation, también no se va a ver afectados. En el caso de que tengas Fortnite, tampoco se va a ver afectado los pavos que hayas comprado previamente. Lo único que se va a hacer es restablecer la consola, el software totalmente de fábrica. Entonces, eso tenlo muy presente, porque mucha gente me va a preguntar si mi saldo, si tus avances se ven afectados. Entonces te mencionaba, repito otra vez, los avances, los trofeos se pueden guardar en la nube con PlayStation Plus. Ok amigos, vamos a comenzar el tutorial, vamos a dirigirnos a configuración del PlayStation 4, vamos a dirigirnos hasta abajo, a donde dice inicialización, abajo de sistema, presionamos X, vamos a dirigirnos a inicializar PlayStation 4, nuevamente presionamos X, hay un método rápido que dejé en otro video anterior, ahora vamos a eliminarlo por completo. Eliminar completamente los datos de almacenamiento del sistema e inicializar tu PlayStation 4. Este método tardará varias horas. Presionamos X. Inicializas tu PlayStation 4, se van a eliminar todos los datos de usuario que contiene. Tardará varias horas. Esto tenlo muy presente. Presionamos X en esta parte. Se está reiniciando la PlayStation 4. No desenchufes el cable de alimentación cuando el indicador esté conectado, ¿ok? En este momento, mira, se acaba. Te estoy saludando. Hola amigos, gracias por suscribirte a mi canal y activar las notificaciones. Recuerda que este proceso va a durar muchas, muchas horas, pero como estamos en YouTube, pues voy a hacerlo más rápidamente, ¿ok? Recuerda que la consola se va a iniciar varias veces. Aparece, no apague tu PlayStation 4. Tiempo aproximado 2 horas. No manches, 2 horas para solucionar un problema. Bueno, vamos a decir algunas cosas en este video. Por ejemplo, si tu PlayStation 4 no avanza de 2 horas, tienes un problema con el hardware, es decir, quizás tu disco duro ya esté fallando, tiene sobrecalentamiento tu PlayStation 4. Entonces, en este caso, si no avanza, llévala a soporte técnico para que le den una solución inmediata. Si tú tienes una garantía de la PlayStation 4 también, de preferencia usa la garantía para que algún especialista de PlayStation 4 te dé una consola nueva. Ok amigos, estamos en la cuenta regresiva. Tiempo restante 10 segundos. 10, 9, 8, 7, 6, 5, 4, 3, 2, 1. Y se reinició la PlayStation 4 totalmente de fábrica. Inicializando. No apagues tu PlayStation 4 hasta este momento. Mira, te estoy saludando a todos mis suscriptores que están viendo este video. Muchas gracias. Se reinició la PlayStation 4. Vamos a esperar nuevamente. Recuerda que no voy a hacer cortes en este video, ¿ok? Sin señal, vamos a esperar. Tengo una pantalla TCL, Samsung 4K de 52 pulgadas. Nuevamente te estoy saludando, mira. Ahí estamos, PlayStation. No tengo capturadora de video para grabar este video, pero creo que no vale mucho la pena comprarse, en este caso, una capturadora, ¿ok? Vamos a esperar. Se tarda un poco. Se reinició nuevamente la PlayStation 4. Ahí está.
se está cargando la interfaz, se está actualizando el almacenamiento, se está actualizando PlayStation 4, ahí está, excelente, ok. Nuevamente se reinició la consola, vamos a esperar. Muchas gracias a todas las personas que me miran este video. Mucha gente me pide saludos, pero como grabo videos semana tras semana, pues me cuesta mucho trabajo. Ok, ahora sí, amigos, aparece el emblema de Sony, de PlayStation. Esperamos por algunos segundos en lo que se carga. Vamos a conectar el mando DualShock 4 a la PlayStation 4 mediante el cable y presionamos el botón de PS. Lo estamos haciendo en este momento. Ahí está, perfectamente. Ahora sí podemos desconectar el mando DualShock 4, dejarlo en modo inalámbrico. Vamos a elegir el idioma, por ejemplo, español de América. Presionamos X. Vamos a conectarnos a internet. Presionamos siguiente. Está comprobando el entorno de red. Esperamos. Hay dos métodos de conexión, por medio de Wi-Fi o medio de LAN. Yo voy a elegir Wi-Fi. Voy a conectarme a esta red de Game Over Fan. Presiono X. Una vez que ingresamos la contraseña, presionamos en listo, aceptar. Esperamos un momento a que se conecte a internet. Me solicita que conecte mi PlayStation cámara. En este caso voy a omitir porque no tengo PlayStation cámara. Si tú tienes una PlayStation cámara, lo puedes hacer. Presiona siguiente. Yo voy a presionar omitir. Esperamos por algunos cuantos segundos. Seleccionamos la fecha y hora. Yo, por ejemplo, voy a elegir Ciudad de México, en este caso. Vas a establecer la fecha y hora. Por ejemplo, yo estoy grabando este video el 1 de agosto de 2020 a las 11:30. Presiono siguiente. La configuración de ahorro de energía. Presionamos siguiente. La configuración también de ahorro de energía. Presionamos siguiente. Y aceptamos el contrato de licencia. Presionamos aceptar. Finalizó la configuración. Ahora sí, presionamos iniciar ahora. Y bien, amigos, de esta manera tan sencilla se restableció la PlayStation 4. Como vemos a continuación, todos los juegos han sido eliminados, pero los podemos recuperar en PlayStation Store. Todos los juegos digitales los podemos recuperar. El saldo no se va a ver afectado. Tu suscripción de PlayStation Plus también no se va a ver afectada. En este caso, también todos tus trofeos, tus avances, pueden ser recuperados en PlayStation Plus. Vamos a iniciar sesión en mi perfil, en la parte de perfil, ahí está, usuario 1, presionamos X, ahí está. Aquí están, mira, mis trofeos. Los trofeos también. Vamos a iniciar sesión primeramente, iniciar sesión en PlayStation Network, porque todavía no tengo la interfaz. Presionamos X. Recuerda que tienes que tener internet para hacer este proceso. Ya nos conectamos a internet, en este caso. Vamos a ingresar el ID y la contraseña. Una vez que ingresamos usuario y contraseña, presionamos siguiente. Ahí está. Estamos esperando a que se cargue mi interfaz. Ya soy como Game Over Fan. Excelente. Ya inicié sesión perfectamente. Se guardó esta PlayStation 4 Network. Presionamos aceptar. Y ahí está, mira. Si tú tienes una consola antigua, puedes transferir tus juegos. En este caso, no tengo consola. Presionamos cancelar. Transfiriendo más adelante, lo puedes hacer para transferir. Si tú tienes dos consolas de PlayStation 4, lo puedes hacer. Mira, ahí están todos mis trofeos, mira. Ya se cargó la interfaz. Si tú quieres nuevamente descargar tus juegos, ahí está, mira. Todos los juegos que yo he comprado en línea, ahí aparecen, mira. Inclusive mis trofeos y mis avances no se vieron afectados. Mira, por ejemplo, Diablo, ahí está mi proceso. Pero, por ejemplo, tengo que descargar nuevamente Fortnite, tengo que descargar todos los juegos que yo he comprado en línea. Los tengo que descargar nuevamente. Vamos a dirigirnos a PlayStation Store. Presionamos iniciar. Se está cargando la interfaz. Ahora sí voy a buscar, por ejemplo, en buscar. Voy a buscar Crash Bandicoot. Ahí está. Presionamos Crash. En este caso, ahí está. Crash Bandicoot Trilogía. Por ejemplo, yo compré la trilogía. En este caso, creo que compré la trilogía. Ah, sí, cierto. No fue este. Fue el de Crash Bandicoot, la trilogía, por $19. Presiono X. Y en teoría, yo ya debo de tener... ahí está, mira. Ya no me va a dejar comprar porque ya lo tengo, mira. Como ya lo compré previamente, presiono descargar. Ahí está, mira. Ahí está, ya se está descargando. Presionamos ahí está. Ya se está descargando la interfaz. Ahí está, esperamos por algunos cuantos minutos, dependiendo de tu conexión a internet. Ahí se está descargando, en este caso, en notificaciones, se está descargando Crash. Vamos a esperar a que se descargue por completo y después vamos a hacer un pequeño gameplay. Mira, tarda 94 minutos, entonces, pues ya sabrás, hay que esperar muchísimo tiempo
para volver a jugar. Hey amigos, se ha descargado con éxito el videojuego de Crash. Podemos ver el gameplay. Recuerda que todos tus juegos los puedes descargar nuevamente en la cuenta de PlayStation. Tienes que iniciar sesión en PlayStation Network, obviamente, para descargar tus juegos. Los avances sí se pierden, eso sí. Esos debes de recuperarlos en PlayStation en Plus. Mira, ahí tenemos la famosa piedra de Crash. Entonces nada más te quería mencionar eso. Que sí se puede recuperar todos los juegos perfectamente. Y este proceso puede durar 8 minutos dependiendo tu disco duro, ¿ok? Bueno, si lo haces rápido, tarda 8 minutos el restablecer de fábrica. Si dejas que sea completo, sí se va a tardar más. En este caso... ¡Ay, Dios, la piedra! Nada más quería hacer este pequeño gameplay para que veas que sí funciona el mando. Perdón, la consola. Si tu consola no avanza de ahí, tienes problemas, obviamente, de hardware. Este es un juego genial de Crash. Ya lo quería jugar. Como había vendido mi consola, la volví a recuperar nuevamente. Y es un juego bien difícil, mira. Ay, me estoy trabando. ¡Oh! ¡Ay! Su mecha, no manches. Está bien difícil la piedra esa. ¡Ah! ¡Oh! ¡No manches! ¡Ah! ¡Oh! ¡Casi me matan! ¡Ah, su mecha! ¡Ah! ¡Oh! ¡No puede ser! ¡Ay, agarré el diamante! Y bien, amigos, ya sabes cómo puedes restablecer tu consola de fábrica. Totalmente de fábrica. Eliminar los juegos. Volverlos a recuperar. Recuperar tu perfil, tu usuario, tus monedas, tus pavos en Fortnite que hayas comprado. Inclusive los mundos de Minecraft no se ven, mira, perfecto. Agarré todas las cajas. Ok, amigos, este video fue genial. Comparte este video con amigos en redes sociales. Y bien, amigos, ya sabes cómo puedes restablecer tu consola totalmente de fábrica. Volver a descargar tus juegos. Tu saldo no se va a ver afectado. Entre otras... Y bien, amigos y amigas, ya sabes cómo restablecer la PlayStation 4, dejarla totalmente de fábrica para volver a descargar los juegos, o en el caso de que quieras venderla, dejarla sin juegos para que el usuario nuevo inicie sesión. Pero, por ejemplo, si tú inicias sesión nuevamente, descarga los juegos y tus avances los jalas de la nube. En el caso de que no tengas PlayStation Plus para descargar los juegos en la nube, pues vas a tener que iniciar desde cero, porque tus avances, tus trofeos, sí se van a ver afectados. Y tu saldo también. Si tenías $100, nuevamente los vuelves a recuperar. Si tienes PlayStation Plus, también la suscripción se vuelve a cargar nuevamente. Entonces, lo único que hicimos en este video fue restablecer la PlayStation 4 para volver a iniciar sesión y descargar nuevamente todo. Pero espero que este video te haya gustado. Suscríbete a mi canal, activa notificaciones, sígueme en mis redes sociales como Sei Neto López. Nos vemos en otro video. Muchas gracias. Y bien, amigos, si este video te gustó, regálame un pulgar arriba, escribe en la caja de comentarios si tienes algo... y comenta si tienes alguna duda, sugerencia o malestar. Activa la campana de notificaciones y suscríbete, por favor. Ya sabes, soy el youtuber que nunca se peina. Nos vemos en otro video. Y bien, amigos, si este video te gustó, regálame un pulgar arriba, escribe en la caja de comentarios si tienes alguna sugerencia o malestar. Suscríbete a mi canal y activa la campana de notificaciones. Sígueme en mis redes sociales como Soy Neto López. Nos vemos en otro video. Muchas gracias.